Bienvenidos a su programa Palabra Viva. Les saluda Regina Zavala en una nueva oportunidad para poder escuchar la voz del Señor, para seguir en este hermoso aprendizaje, en este nuevo caminar que hemos tenido, aprendiendo más sobre el Santo Rosario. Aprender a través de Mamá María sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo. Acercarnos un poquito más e intimar con nuestro Señor. Y en esta hermosa tarde que el Señor nos regala, yo me encuentro con mi hermanazo Lester. ¿Cómo está? Todo bien, muy bien, hermana. ¿Cómo está todo por allá? Para mí es una gran alegría poder compartir con usted nuevamente este espacio de reflexión que es Palabra Viva, que es suyo, que es nuestro y que Dios nos habla a través de él. ¿Qué tal todo? Pues muy llena del Espíritu Santo, lista para arrancar con este programa y poder escuchar qué es lo que el Señor nos tiene en esta tarde. Un abrazo a la distancia, mi hermano, tal como usted lo dice, un placerazo poder compartir. Y también con usted que está ahí detrás de la pantalla, que yo sé que ya está cómodo, que sé que ya está ahí escribiendo sus comentarios a través del Facebook, contándonos sus testimonios relacionados al Santo Rosario, relacionados a nuestra Madre Santísima. Y pues, sin mayor preámbulo, es hora de orar. Y ahí en casa cerramos los ojitos y nos ponemos en esa disposición para escuchar la voz de nuestro Señor. Invitamos al Espíritu Santo que se pueda hacer presente en este equipo de Palabra Viva, en la vida de mi hermano que está viendo esta transmisión, de la vida de cada uno de sus familiares, de la vida de cada una de esas personas que le rodean, mi hermano. El Espíritu Santo se haga presente. Le damos gracias al Señor por la oportunidad de vivir, de respirar y de poder estar aquí reunidos para aprender un poquito más de ellos. Gracias a Mamá María, porque su ejemplo ha trascendido completamente y hoy estamos aquí meditando, reflexionando sobre lo que ella hizo a lo largo de su vida. Tantas obras que tuvieron un impacto muy importante en nuestra vida, porque gracias a ella es que nosotros podemos llamarnos cristianos también, porque su aporte en esa misión de nuestro Señor fue muy importante. Te damos gracias, Espíritu Santo, por inspirarnos, por llamarnos, y prepáranos hoy para poder escuchar la palabra de nuestro Padre. Y nos quedamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y yo les dejo, mis hermanos, con Lester. Muchas gracias, hermana Regina. En todos estos días y a lo largo de todo este mes, pues celebramos el mes del Rosario. Ayer la hermana Francis nos hablaba acerca de algunos puntos interesantes sobre los misterios gloriosos. Y este día yo también les quiero compartir y compartir con ustedes algunos de los otros elementos que nos habla nuestra Madre María y cómo a través del Rosario nosotros experimentamos la alegría del Evangelio a través de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Pero vayamos poniéndonos un poquito en contexto, un domingo, ¿no? Cuando nuestro Señor Jesucristo resucita. Pero vean que cuando resucita todavía es oscuro, porque según nos dice la palabra del Señor, era todavía oscuro cuando el Señor Jesús resucitó. En el camino hacia el sepulcro, todavía de mañana iban tres mujeres. Iban tres mujeres con una misión, y la misión era básicamente terminar de preparar el cuerpo del Señor para que estuviera en óptimas condiciones conforme la tradición judía. Su corazón, su nobleza y su mente las impulsan a llegar hasta ese sepulcro. Sin embargo, se les escapa un detalle que anteriormente pues, no lo pensaron, y es que la piedra era demasiado fuerte como para que ellas lo movieron. Y llega un punto en que sí lo reflexionan y dicen, ¿quién nos quitará la piedra del sepulcro? Era muy de mañana, no había nadie en el camino, y quizás los apóstoles estaban todavía dormidos cuando ellas partieron. Estas mujeres eran María Magdalena, María la de Santiago y Salomé, según nos dice la palabra del Señor. Y en el camino solamente tenían un compañero, era el silencio. No había absolutamente nadie por las calles, no había absolutamente nadie por el camino, así como hoy, que muchas veces en el Evangelio no nos encontramos a nadie, nadie que la predique y nadie que la escuche incluso. Pero las mujeres
así como eran las mejores de la pasión, porque estaban ahí al pie de la cruz, también se convirtieron en las mejores de la resurrección, porque también fueron testigos de la obra maravillosa de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y de pronto, en ese andar tan apresurado, caen en la cuenta y se enteran que va a ser imposible para ellos poder apartar esa piedra. Pero aún así continúan. Tal vez su fe las impulsa, tal vez la emoción o el pesar de no tener delante de nuestro Señor Jesucristo todos los ungüentos necesarios para poder prepararlo mejor. Y entre tantas cosas que les pasan por la mente, piensan en todo menos en lo imposible. Piensan en todo menos en que ellas no tienen las fuerzas. Creo que la fuerza del corazón fue mayor para aquellas mujeres, pero a pesar de esa fuerza del corazón había tristezas, había desilusión, había pesimismo, y todos esos elementos se adueñaron de sus corazones. Y en esa oscuridad en la que iban caminando estas tres mujeres, faltaba una muy importante, que era nuestra Madre María, la Madre de Dios. No va ella, ¿por qué? Porque en su corazón existe una certeza, y es que las palabras de su Hijo, de nuestro Señor Jesucristo, se cumplen. Y esa esperanza de la Virgen María se mantiene siempre firme. Es decir, que en la tristeza de la noche, de aquella noche de Jerusalén, solo existía una llama luminosa, y esa era la llama luminosa de nuestra Madre María. No fue la fe, no fue la esperanza, sino que fue el amor envidiable de estas mujeres las que las mantuvo en el camino, las que las mantuvo firmes a pesar de muchas incertidumbres. Y así entonces fue como llegaron al sepulcro. Y cuando llegan al sepulcro, la sorpresa, la piedra estaba apartada. Y entre el miedo, entre la sorpresa y entre la confusión, entran al sepulcro y miran a un joven sentado a la derecha del sepulcro, y dice la palabra de Dios que estaba vestido con una túnica blanca, y se quedaron pasmadas, dice la palabra del Señor. Y este joven les dice: no tengan miedo, no se asusten. Ustedes vienen a buscar a Jesús de Nazaret, que fue crucificado, pero no está, ha resucitado. Miren el lugar donde lo pusieron. Y las mujeres entran y en efecto, la tumba está vacía. Y mucha gente hoy en día viaja hasta Jerusalén y llegan hasta el templo del Santo Sepulcro. Y cuando salen, salen iluminados, porque esperaban tener un encuentro, pero no lo pudieron encontrar porque el que estaba ahí, pues resucitó. No hay nada, no hay nadie. Pero la alegría es precisamente por eso, porque no hay nadie en ese lugar. El amor de verdad no se detiene ante los obstáculos. Las mujeres tuvieron muchos obstáculos, pero nunca se detuvieron. Y entre tanto esfuerzo y entre tantos obstáculos encontraron un premio, y este premio fue sublime. Buscaban a Cristo muerto, pero lo encontraron resucitado. ¡Ha resucitado! ¡Jesús resucitó! No está en el sepulcro. Es decir, que la vida pudo más que la muerte. Un nuevo día, una nueva época en sus vidas, y un nuevo día y un nuevo amanecer para toda la humanidad. Y en ese contexto, nuestro Señor Jesucristo se aparece resucitado a mucha gente durante 40 días. Y durante 40 días estuvo manifestando la gloria de Dios. Cuando de repente, en una de las últimas veces que se encuentra con los discípulos, les pide que vayan hacia Galilea. Y los discípulos, aún con mucha confusión en sus mentes respecto a la resurrección del Señor, marchan hacia Galilea, sin ideas, sin entender mucho cuál era la misión en específico y sin saber en qué momento el Señor se les iba a aparecer nuevamente. Y nos dice Mateo, capítulo 28, versículo del 18 al 20, que el Señor Jesús se les aparece nuevamente y tienen una conversación con los discípulos. Y justamente en el monte de la Ascensión les dice: se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a observar todo y cuanto les he mandado. Y saben que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Esa voz de nuestro Señor Jesucristo es una voz conmovedora. Es una voz que los discípulos la reconocían al instante.
pero tenía otra connotación, tenía otra seriedad, pero también tenía nostalgia. Nostalgia porque los iba a dejar, pero sabía que tenía que irse porque tenía que mandar la promesa del Padre, que era el Espíritu Santo. Precisamente en su marcha les manda a que vayan a evangelizar, a que lleven esa palabra y que todo lo que hagan lo hagan en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ante todo les recuerda algo, que Él estará con ellos, que Él estará con nosotros, que Él va a estar con nosotros siempre, en las buenas y en las malas. Y no va a ser un día que nos va a dejar solos, sino que va a estar siempre hasta el fin de la historia. Y sucedió entonces que mientras los bendecía, subió, se alejó y se elevó hasta el cielo. Y una nube, dice la palabra del Señor, lo ocultó delante de sus ojos. Y ya sabemos entonces que el mundo entero es nuestra misión. Ya sabemos que tenemos un mandato y ese mandato se ha ido replicando conforme vamos pasando en esta vida, conforme vamos aprendiendo de nuestra iglesia, conforme vamos aprendiendo de las lecturas. Esta misión es nuestra, es suya y es mía. Y no nos podemos quedar sentados viendo siempre hacia el cielo. Tenemos que salir, caminar, correr y seguir anunciando lo que los discípulos y apóstoles comenzaron a hacer desde aquel momento. No podemos perder el tiempo. Siempre es corto el tiempo. Siempre sentimos que se va más rápido. Y cada vez que miramos mucho tiempo hacia el cielo, se nos va aún más rápido. Debemos salir de nuestros hogares, de nuestros templos, de nuestras mentes, de nuestras ideas, para llevar conceptos, ideas y palabra nueva a aquellas personas que lo necesitan, a aquellas personas que están sedientas de un nuevo encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Y en este sentido, en el que hemos pasado a través de esta resurrección y de esta asunción, de esta ascensión, vamos a manifestar en cada uno de nosotros la alegría y la esperanza de que el Evangelio no quedó muerto, de que el Evangelio no quedó en palabras y de un individuo que quedó en la tumba. No, es un Evangelio que pasó por toda la tristeza de la muerte, pero que la venció, porque al final de todos los tiempos la luz siempre va a prevalecer. Y mientras nos mantengamos en esa luz y mientras mantengamos la esperanza de ese amor fraterno de nuestro Señor Jesucristo, diciéndonos que va a estar con nosotros siempre, así como ha estado con nosotros en todo este tiempo de pandemia, así como ha estado con nosotros en todas estas noches de oscuridad o de encierro, así también nos ha de fortalecer en cada instante. Por último, quiero que reflexionemos sobre dos elementos fundamentales. El primero es que los miedos son muchos, ¿no? Yo sé que tenemos todos muchos, muchos, muchos miedos, pero el resucitado venció la muerte. El resucitado vino con una misión y fue dejarnos la palabra de Dios, pero ante todo vencer la muerte. Y la venció por ti y por mí. Y número dos, como decía San Agustín, en la tierra pensemos que con nosotros se cuenta en el cielo. Pensemos que en el cielo se cuenta con nosotros. En el cielo cuentan contigo, en el cielo cuentan conmigo. No cuentan con otras personas, cuentan con aquellos guerreros verdaderos que están dispuestos a manifestar a los demás todo esto que hemos aprendido y que hemos venido hablando. Y lo maravilloso es que a través de este rezo del Rosario, que nuestra Madre María, que a través de todos estos días en Palabra Viva hemos venido platicando, pues se nos vienen enseñando todas estas temáticas y recordamos siempre lo maravilloso del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar un momento para que el Padre que está en los cielos siempre nos dé la luz a través de la palabra. Gracias, bendito Padre, porque sabemos que tú eres nuestro amparo, tú eres refugio, tú eres esperanza, tú eres nuestro pastor. Gracias porque a través del Rosario nosotros podemos enamorarnos cada vez más de ti y de nuestra Madre María. Gracias porque a través de este Rosario nosotros podemos tener un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque a través de Él nosotros conmemoramos nuevamente tu pasión, tu muerte, tu resurrección. Gracias porque sabemos que te has quedado con nosotros y que a través de esta palabra llegarás a muchos corazones. Nos abandonamos a tu presencia siempre, bendito Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿Quién como María, verdad, Lester? Saber de que con ella se cumple ese memorial del Señor y que a través del Santo Rosario podemos recordar todas estas intimidades de nuestro Señor Jesucristo. Me gustó mucho esa parte en la que nos dice, mis hermanos, nos dice Lester, somos parte de una misión, somos un solo cuerpo que está haciendo misión en el nombre de la cabeza, que es Jesucristo. Y pues yo también pienso, ¿verdad?,
cómo Él nos está invitando a todos por igual, a todos. A pesar de que, como también, o sea, eran mujeres que no podían mover la roca, pero ellas estaban ahí presentes. Ellas querían ser parte de ese momento. Bendito sea el Señor, mi hermano. Yo espero realmente que sigamos aprendiendo juntos, que nos sigamos motivando para aprender de nuestro Señor. Al final de cuentas, estos misterios gloriosos son pura fiesta, ¿sí o no? Resurrección, ascensión, asunción, la llegada del Espíritu Santo y la gran coronación de esa reina del cielo. Pura fiesta, Lester. Así es, y la verdad de las cosas que vemos, ¿no? Cómo nuestras mentes humanas pasan de un estado de oscuridad, como pasaban las muchachas, a un estado de luz y de iluminación, o como los apóstoles, ¿no? Un estado de incertidumbre a un estado de misión incluso. Y eso es el rosario, ¿no? Es reflexionar, pero ante todo es la misión que nos manda no solo nuestro Señor Jesucristo, sino que todo aquel que se dice mariano cumple con la bondad y con la voluntad de nuestro Señor Jesucristo llevando ese evangelio. Así sea, qué hermoso. Pues ya sabemos, mis hermanos, tenemos que ponernos las pilas y seguir adelante en esta encomienda que nos hace el Señor. Ya solo nos queda orar para poder despedirnos, y nos despedimos de la jefa, esa reina, ¿verdad?, del cielo. Y te damos gracias, mamá María, porque sabemos que estás de nuestro lado, que nunca dejas de interceder por tus hijos y que ahí en momentos de tribulación nos vas anunciando momentos gloriosos, momentos de luz. Nos despedimos de ti, Madre Santísima, con esta rosa. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Lester, ha llegado la hora de despedirnos. Así es, le mando un gran abrazo, una enorme bendición, al igual que cada uno de ustedes que nos han acompañado este día. Pues de mi parte, igual, hasta luego, Lester, y hasta luego, mis hermanos. Yo sé que mañana nos volvemos a ver en Palabra Viva. Hasta luego.